Vamos a ahondar sobre el particular que recién nos contaba Ornella Cauterucho, la decisión de Israel de permitir que llegue ayuda humanitaria a la franja de Gaza, pero con algunas condiciones. Esto sucede luego de la reunión con el presidente de los Estados Unidos, Biden. Las condiciones para que esto suceda es que ninguno de esos envíos pase por territorio israelí. La discusión está centrada en si efectivamente camiones con ayuda humanitaria desde Egipto podían pasar a la franja de Gaza. Ese fue uno de los temas a los cuales abordó el presidente de los Estados Unidos, Biden, para destrabar esa situación. Y además dijo Biden en declaraciones posteriores que el mundo iba a mirar a Israel en cuanto a cuál iba a ser su actitud en este sentido. Obviamente el mensaje de Biden también esconde una cuestión en su política doméstica, porque hay un sector muy importante del Partido Demócrata que es pro-palestino y entonces tiene que equilibrar esas posturas el presidente de los Estados Unidos. Por esa razón tomó como uno de los temas centrales la ayuda humanitaria para que pueda llegar a Gaza. Lo que dije a Netanyahu es, bueno, que haya ayuda no hay problema, pero esa ayuda no debe pasar por territorio israelí. Lo que decíamos, Biden había pedido que se aliviara esa crisis en Gaza y la ONU advirtió de una catástrofe humanitaria.